Che, buen día. Bueno, seguramente preguntarte cómo va todo, ¿no? Estaba mirando las temperaturas del neumático, 102, 103. ¿Cómo se vive todo esto? Bueno, obviamente Rafaela siempre es una pista muy especial, más que se están usando solamente dos chicanas y alta velocidad de punta en la recta. Siempre la duda de la exigencia del neumático en el curvón. Pero creo que estamos dentro de parámetros lógicos, por lo menos nuestros autos están funcionando en ese sentido, creo que lejos del límite. Vos sabés que miraba, el otro día estuve en NASCAR y miraba las combas del NASCAR, y estoy mirando la trasera izquierda de ustedes, y me hace acordar mucho para hacer los curbones, ¿es así? Sí, sí, claramente cuando predomina en las pistas predominan los curbones, siempre para el mismo sentido. Se usan alineaciones diferentes, asimétricas. Las gomas internas suelen tener hasta combas positivas, a diferencia de las pistas lentas. Así que bueno, es uno de los parámetros que más se trabaja también. ¿Cómo estás trabajando con las cargas tanto de Bernie como de Agustín? Bueno, obviamente tratando de maximizar la eficiencia, ¿no? De la mejor carga posible, sobre todo el tren trasero, con el menor drag, con la menor resistencia aerodinámica. O sea, se busca la eficiencia y bueno, dentro de lo acotado que se está en el trabajo de pista, buscamos el punto ideal para eso. Sacando el trabajo de piloto y auto, es un trabajo de ingeniería fantástico para una carrera que hay que tenerle cierto temor también, ¿no? Desde ya que hay que tener mucho respeto a la velocidad y a los G que se alcanzan en los curbones, es lo que más manda, la mayor exigencia para el neumático sobre todo, y queda claro que es una carrera atípica para el resto del calendario, es muy especial, que a la ingeniería nos presenta un desafío muy interesante, porque hay que venir con un setup completamente diferente a lo que uno trabaja todo el año. Y bueno, y a venir a probarlo acá, o sea que uno puede estar por ahí lejos de un óptimo, pero todo el fin de semana tratamos de mejorarlo. Guille, con estos 15 disparos del Push to Pass y sabiéndolo usar bien, ¿vamos a llegar a 290, 298 kilómetros? Sí, 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 290 seguro, 290 pasadito también, en las chupadas sobre todo. Y hay una gran diferencia entre el mapa, digamos, de baja y el de alta, más de 20 kilómetros de diferencia de velocidad de punta. Así que claramente en la recta va a haber sobrepaso por esa cuestión. Y la administración durante clasificación, sprint y final, creo que le va a agregar un condimento estratégico. Y se van a ver sobrepaso porque eventualmente quien lo tenga va a tener una ventaja muy importante frente al rival, ¿no? Gracias, Guille, muy gentil como siempre, y lo mejor para este fin de semana lo compartimos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludo a toda tu audiencia como siempre, y un gusto nuevamente estar en Rafaela con esta categoría.